Audio Jungle. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Abaco Noticias, Saraceli. Ahora en la sección deportiva, diversas atletas en la gimnasia rítmica se preparan arduamente para el próximo campeonato nacional que se llevará a cabo en la Ciudad de México en los próximos días. A continuación, vayamos a ver la siguiente información deportiva. Las alumnas de gimnasia rítmica del Club de Oro se preparan arduamente para representar al estado de Veracruz en el próximo campeonato nacional, a disputarse del 15 al 20 de mayo en la Ciudad de México, de las cuales 25 son atletas del Club de Oro, siendo en total 60 gimnastas las que representarían en competencia. Bueno, nosotros ahorita estamos entrenando, llevamos 2 semanas entrenando de 9 a de 1 de la tarde a 9 de la noche con diferentes grupos. Y hay diferentes categorías, desde la clase 4, 3, 2, 1, los conjuntos, y cada uno tiene sus aparatos diferentes. Por ejemplo, unos trabajan con aro, pelota, cuerda, otros clavas, cintas, otras categorías trabajan con todo. Están muy ansiosas, muy contentas, a ellas les fascina ir al campeonato nacional, y ahorita este año vamos con el equipo completo, o sea, ninguna de nuestras gimnastas de la selección se quedó, todas van a participar y eso es lo que a ellas les motiva más. En busca de calificar a la Olimpiada Nacional con el conjunto juvenil y con la escuadra infantil B, niñas desde los 9 años entrenan en este grupo y mencionan que desde los 5 o 6 años empiezan su entrenamiento en la rama de gimnasia o ballet. Las alumnas comentan que es difícil, pero no imposible, combinar los estudios con el deporte, ya que ayuda a obtener una mejor condición física. Yo vengo aquí a las 8 de la mañana y me voy a mi casa a las 12 de la mañana. Se me hace pesado porque en la tarde también tengo que regresar, pero todo es porque me gusta. Yo veía videos de gimnastas y yo me imaginaba a mí misma haciéndolo y le dije a mi papá que me encantaba la gimnasia y me metí. Me siento algo nerviosa, ya he estado en varios campeonatos, pero pues ahorita me siento más segura porque ya, o sea, he mejorado mis rutinas y hasta ahorita pues voy bien. Es un deporte muy interesante, es muy bonito, a pesar de que es un poco complicado, aprendes mucho, aprendes a hacer muchas amigas y es muy, muy bonito. Este campeonato se realiza cada año en busca de seleccionar a las mejores gimnastas, de las cuales se eligen cierta cantidad para representar a México en las justas internacionales. El día de hoy culminan los entrenamientos y se alistarán para emprender el viaje con destino a la obtención de las preseas doradas. Y bueno, Araceli, amigos de Abaco, como pueden ver, estas chicas tienen la intención de poner el nombre de alto en Veracruz cuando compitan en México en ese campeonato nacional. Por el momento ha sido todo en cuestión deportiva. Regresamos contigo al estudio, Araceli. Buena tarde. Audio Jungle.